Bienvenidos, amigos telespectadores, a De Par en Par. Iniciamos nuestro programa de hoy con un reportaje sobre la visita a nuestra diócesis de las reliquias de San Juan de Ávila. Seguiremos con noticias de la Iglesia Universal y especialmente del Papa Benedicto XVI. Tendremos a continuación un sencillo comentario sobre el Evangelio del domingo y nos despediremos con la participación en una Eucaristía del Santuario de Santa Faz del coro del Hospital Psiquiátrico Penitenciario. Bueno, pues yo me llamo hermana Sandra, soy de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. ¿Y cómo he terminado así, siendo religiosa? Pues bien, a los 19 años el Señor me ha llamado con muchísima fuerza y después de un continuo pulso con el Señor, y le he dicho que sí y he encontrado la plenitud de mi felicidad, que no sé, que antes se basaba quizá pues en cosas que efímeras, que se acaban, porque es así, ¿no? El mundo te ofrece muchas cosas, pero realmente lo que te llena, lo que te hace feliz, no es eso, sino es Dios, ¿no? Y hacer su voluntad. Es su voluntad la que te tira para adelante todos los días, y en este caso a mí, pues que en este carisma es servir a la Iglesia en todas sus necesidades, y especialmente a los sacerdotes, pues me lleva a la vida, ¿no? Y soy feliz en ello, no quiero otra cosa, y quisiera transmitir a todos esos jóvenes que sienten la llamada que el Señor da el 100 por 1 y que el Señor quiere tu felicidad y la mía, y es por eso en el que hoy estoy dando mi testimonio para decirte que si Dios te llama es para que tú seas feliz. Un saludo muy cariñoso y cordial a todos los que estáis siguiendo De Par en Par a través de vuestra emisora local. Muchas gracias por estar ahí de nuevo. Muy pronto, y si Dios quiere, el Papa Benedicto XVI va a nombrar a San Juan de Ávila doctor de la Iglesia. Esto significa que sus enseñanzas adquieren un reconocimiento todavía más importante, como ocurre con las de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o San Isidoro de Sevilla, entre otros. Con este motivo, nuestra diócesis ha recibido la visita de las reliquias de San Juan de Ávila, una visita que se ha hecho coincidir con la fiesta que todos los años celebran en su honor nuestros sacerdotes diocesanos. Pero ha habido también muchos otros actos en nuestra diócesis. Un resumen de todos ellos es lo que vamos a ver a continuación. Estamos en Orihuela, muy cerca de la catedral. Hoy es 12 de mayo, el día señalado para recibir en nuestra diócesis las reliquias de San Juan de Ávila, que vienen desde el santuario en que reposan en Córdoba. En la recepción están presentes los seminaristas y el cabildo, además de un pequeño grupo de fieles. Preside el acto, en representación del señor obispo, Francisco Conesa, vicario general de la diócesis. Tras acoger las reliquias en la puerta de la catedral, son llevadas al interior de la misma para, seguidamente, celebrar la Santa Misa. San Juan de Ávila es el patrono del clero secular español. Fue un gran predicador y maestro espiritual del siglo XVI.
y Dios mediante, será proclamado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Benedicto XVI. Así lo anunciaba el Santo Padre en la pasada Jornada Mundial de la Juventud a los seminaristas venidos de todo el mundo y reunidos en la Catedral de la Almudena de Madrid. Este es el motivo por el cual sus reliquias visitan nuestra diócesis, coincidiendo con su festividad, que se celebra todos los años el día 10 de mayo. Acabada la misa, todos los asistentes acuden a besar y venerar las reliquias del santo. El segundo acto de esta acogida se va a celebrar en el Colegio Diocesano Oratorio Festivo, ubicado en el camino hacia el seminario. Se organiza de nuevo una procesión que lleva las reliquias hasta la puerta de este colegio. Acabada la recepción en el oratorio festivo, la comitiva se organiza ya de un modo algo más informal para llevar en romería las reliquias del santo hacia el seminario, lugar en el que van a permanecer varios días. La mañana se concluye con una sencilla comida de hermandad entre los seminaristas y todos los que han acompañado al santo hasta el seminario. El seminario quiere dar a esta visita de las reliquias de San Juan de Ávila todo el realce que se merecen. Por ello, organiza para ese día tres actos vocacionales con jóvenes. El primero de ellos tiene lugar a primera hora de la tarde. Se trataba de un certamen de canción vocacional, en el que participaban 11 grupos venidos de varios lugares de nuestra diócesis. Festivo de San Miguel. Porque yo me he enamorado de ti. El grupo Madaura, del Colegio San Agustín de Alicante, se alza con el triunfo con la canción Mi Misión, de Borja García. Ojalá que mi canción llegue hasta ti para poder verte reír. Quiero poder acercarme a ti para así poder ser feliz. Bueno, Grupo Madaura del Colegio de los Agustinos de Alicante, primer premio de este certamen de canciones. ¿Cómo lo habéis vivido? Muy felices y con mucha ilusión. ¿Cómo os planteasteis presentaros a este concurso? Pues fue una iniciativa de la directora Chusa, María Jesús,
Y eso, y aquí estamos. ¿Os lo planteé y vosotros aceptasteis rápido? Sí, muy rápido. Y además tú eres el que, la persona que ha compuesto la canción. ¿Cómo se te ocurrió esa letra? Pues para ser sincero me vino sola, me senté con papel y lápiz y fui escribiendo. Una buena formación debes tener para escribir una canción así. Bueno, me gusta escribir y fue un favor que le hice a la directora. Exactamente, ¿qué sois? ¿Eso es el coro del colegio? Sí, actuamos en las veladas del colegio, en algún concierto del colegio y básicamente en bodas o cuando se nos requiera. Muchísimas gracias, chicos, y enhorabuena. De nada. Adiós. El segundo acto vocacional de este día es el concierto que protagoniza el grupo Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. Está formado por tres religiosos y un matrimonio. En realidad, todo el concierto es un testimonio vocacional. Para el mismo lado que dicen que debo seguir, navego mar adentro y tan contento mientras sea Dios mi mástil y mi viento, la estrella de los mares, inmaculada madre que dijo sí. En forma de un pequeño cuadro para que lo tengan para siempre en su grupo. Con todos ustedes. Muchísimas gracias. Firmado por todos los seminaristas del seminario. Y al llegar la noche, hay un tercer acto que también tiene tintes vocacionales. Se trata de una vigilia de oración ante el Santísimo, con la presencia de las reliquias de San Juan de Ávila. Lectura de la palabra, testimonios, oración en silencio, son los ingredientes de este acto con el que concluye el primer día de la estancia entre nosotros de San Juan de Ávila. El lunes, día 14, es el acordado para que los sacerdotes de nuestra diócesis acudan al seminario para celebrar, como hacen todos los años, un día de fiesta en honor de San Juan de Ávila. A las 11 de la mañana se celebra la Santa Misa en la capilla y bajo la presidencia de don Rafael, nuestro obispo. Es la misma en la que se festeja especialmente a quienes cumplen 25, 50 o 60 años de ministerio, y en la que se ora especialmente por los compañeros sacerdotes fallecidos en el último año. Al final de la misa, son muchos los sacerdotes que acuden a besar y venerar las reliquias de su santo patrono. Actualmente, estas reliquias se conservan en la ciudad cordobesa de Montilla, lugar donde pasó San Juan de Ávila la mayor parte de su vida y fue enterrado. Una vez celebrada la Santa Misa, en el Salón de Actos hay una ponencia de María Encarnación González, directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española y postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila. María Encarnación explica al auditorio las características que ha de reunir un santo para ser nombrado doctor de la Iglesia y cómo se cumplen en San Juan de Ávila. Tras una comida de hermandad, la jornada acaba como ya es tradicional este día, el canto de la salve ante la imagen de la Inmaculada, patrona del seminario. Además de todos estos actos reseñados en De Par en Par, las reliquias de San Juan de Ávila han permanecido en nuestra diócesis hasta el domingo 20 de mayo, visitando, junto con las de Orihuela, diversas comunidades de Elche y Alicante. B.
Benedicto XVI ha comenzado un nuevo capítulo dentro de sus catequesis de los miércoles durante la audiencia general. Ante 11.000 personas, el Papa reflexionó sobre cómo rezaba el apóstol San Pablo. Para el apóstol, la oración no es una obra buena hecha a Dios, sino un don del Señor, la acción de su Espíritu en nosotros. El Papa dijo que a través de la oración el Espíritu Santo ayuda a superar las debilidades humanas e incluso a dar sentido a los sufrimientos que encontramos en la vida. La obra del Espíritu nos libera de la esclavitud del pecado, nos une radicalmente a Cristo, incluso en la cruz, pues los sufrimientos no pueden apartarnos de Él y nuestros gemidos son un canto de esperanza. Benedicto XVI dijo que San Pablo es un gran maestro para aprender a hacer oración y para comprender las diversas formas que existen de rezar. Pablo canta al Espíritu, manifestando cómo en la oración nos damos cuenta de nuestra pequeñez y de la necesidad que tenemos de fiarnos y encomendarnos a Él. A la audiencia acudieron más de 1.000 personas de la comunidad católica Shalom, nacida en Brasil hace 30 años. Recientemente el Vaticano ha aprobado definitivamente los estatutos de esta comunidad presente en 16 países. Además, la música fue otro de los protagonistas de la audiencia. Esta orquesta alemana ha interpretado una canción especial para el Papa. En esta casilla cabe la inmensa labor espiritual y social de la Iglesia. Una labor especialmente necesaria en estos momentos difíciles y que hace posible el anuncio de la palabra de Dios a todos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Ayudas a la Iglesia. Ganamos todos. Constantemente nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que el misterio de la Santísima Trinidad habita en nosotros. Lo hemos escuchado en estos días de Pascua. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Habitaremos en Él. Es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habita en nosotros. El misterio de la Santísima Trinidad significaría para nosotros aquello que cantamos y rezamos, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. O yo lo diría también, venid, adoradores, adoremos al amor de los amores. De par en par es el título de nuestro programa, pero es también el nombre del coro del Hospital Psiquiátrico Penitenciario que ha actuado recientemente en la Santa Faz. Este es nuestro tema de cierre de hoy. Ya sabéis que tenéis una nueva cita con nosotros dentro de 7 días, aquí en vuestra emisora local o regional. ¡Hasta la próxima semana! El coro del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fuencalent ha participado recientemente en la celebración de la Eucaristía en el Santuario de Santa Faz. Unas 15 personas, entre internos, educadores y voluntarios, formaron el grupo que cantó las principales partes de la misa bajo la dirección de Javier Santos. Dios te salve, María. Curiosamente, este coro tiene el mismo nombre que nuestro programa, De Par en Par. Os dejamos con algunos de los momentos más destacados de su participación en la Santa Misa del Santuario de Santa Faz, en Alicante. Bueno, Javier, como educador de centro, cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de hacer un coro en el centro psiquiátrico? Bueno, en realidad es la tercera vez que lo intentamos ya.
Lo intentamos hace unos cuantos años, pero la dificultad que tenemos es que la gente ahí no está para siempre. Entonces están algunos meses, años y se marchan. Entonces conseguir un grupo con gente que no ha cantado nunca es muy difícil. El segundo intento fue un poco mejor, pero también duró poco. Y cuando había pasado un tiempo y uno de los que había estado en el segundo grupo volvió, me dijo, ¿ya no hay coro? Y digo, pues no. Entonces, a través de eso comenzamos a añadir 2, 3, 4, 5, y ya ves, ahora mismo tenemos unos 20. Lo que pasa es que todos no pueden salir, hoy han salido 15, pero en realidad tenemos en el coro más de 20. Ensayamos cada día y la verdad es que yo te comentaba antes que llevo allí trabajando 27 años y creo que es de la experiencia de que más orgulloso estoy. ¡Qué maravilla! ¿Y qué objetivo perseguíais cuando comenzó esta iniciativa? ¿Qué pretendéis? ¿En qué manera le va a ayudar esto a estos chicos? Bueno, yo siempre digo que un educador en un psiquiátrico tiene que tener iniciativas. Y cuando se inauguró, pues yo dije, ¿qué podríamos hacer aquí? Algo de jardinería, cerámica, teatro. El tema de la música y es una afición propia. He cantado, aprendí en un colegio de pequeño, en un colegio de los dominicos, en un internado. Y entonces siempre tuve esa cosa. De hecho, luego he estudiado de mayor música. Y entonces, pues de alguna manera yo he querido introducir siempre mis aficiones en el trabajo. Y la verdad es que a lo mejor no hubo un objetivo real en un principio más que enseñarles música. Porque incluso comenzamos con solfeo, pero en aquello no fui capaz de continuar. Entonces, bueno, realmente el objetivo ha superado con mucho lo que yo pensaba. Incluso un grupo de ellos que están aquí hoy conmigo hicieron el año pasado el Camino de Santiago. Entonces yo creo realmente cuando ellos llegaron yo los vi que estaban hinchados, realmente hinchados de autoestima, porque esa es una cosa que con la que nunca piensas, ¿no? Pero en realidad yo creo que les ha mejorado muchísimo. La mayor parte de ellos ya están saliendo de fin de semana, todos los fines de semana, con lo cual el problema que tengo es que pues muchos de los más antiguos se me irán pronto. Y entonces pues tengo que ir siempre renovando. Algunos de los que están aquí conmigo hoy pues llevan poco tiempo, es decir, que les vamos integrando. El coro se llama De Par en Par porque efectivamente las puertas están abiertas de par en par. Esto es una pregunta que se llama como su programa, De Par en Par. Sí, sí, yo no sabía la existencia de ese programa, es decir, estuvimos un tiempo preguntando, pensando, ¿qué? Porque al principio decían el coro de Don Javier, y a mí aquello no me gustaba, queríamos algo diferente, y algo que esté, las puertas siempre están abiertas, no solamente físicamente, sino que la gente puede entrar y salir. Entonces, ni siquiera exigimos que se entone. Aunque eso luego eso siempre es un problema, porque cuando luego no es capaz de entonar es una rémora para el coro, ¿no? Pero en fin, la verdad están súper acoplados todos, cada uno en su tono, en su voz. Las caras estaba viendo, están todos contentísimos aquí cantando. Tienes que estar muy orgulloso de ellos, ¿eh? De verdad. Sí, no. Yo no solamente estoy convencido de que lo cantan con mucha pasión. A lo mejor no hacemos muchos matices, porque nos cuesta mucho hacer matices. A veces le digo, esto tiene que ser más contrastado, esto fuerte, esto piano, pero la verdad, casi todo lo cantamos fuerte. Pero a lo mejor lo que se ve ahí es la pasión nuestra, es decir, cantamos así, la sabrociera esa la cantamos a plena potencia, ¿no? Pero también el empeño que ponen se nota. No solo cantamos música religiosa, es decir, lo mismo vamos a iglesias, que vamos a residencias de ancianos, hemos estado en colegios con gente de bachillerato. Vamos a hacer parte del Camino de Caravaca también cantando por los pueblos, o sea que no sé si se me queda alguna. En algún congreso hemos también participado. Cante lo que orden, cualquier sí, estilo. Sí, cantamos desde habaneras, música africana, cantamos ahora mismo, por ejemplo, una canción en vasco, que la hemos copiado un coro. Yo que sé, un poco de todo, mezclamos un poco de todo. Nada, pues de parte de todo el programa de Par en Par, solo queda deciros enhorabuena porque es impresionante cómo cantan y sobre todo las ganas que tienen de salir adelante y superarse cada día. Muchas gracias. Venga, nosotros.